patota. Que no la embarres. DIY. Dos de tres caídas. O sea, un equipo va a tener que vencer al otro dos veces. Así de difícil es la cosa. La siguiente contienda es un combate a dos de tres caídas. Y presentamos primero a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. Y hablando de que Punk es agente libre, ¿tú crees que este viernes Nick Aldis trate de firmarlo para SmackDown y se quede también allá como lo hizo Randy Orton? Cualquier cosa es posible. Así que uno puede dejar de ponerle el ojo a ninguna de las marcas porque nunca se sabe qué va a pasar aquí. Así como sale un RKO de la nada va a haber aquí un equipo ganador luego de llevarse dos de tres caídas. ¿Quiénes lo lograrán? ¿DIY o Imperium? No se mueva nadie que seguimos en Monday Night Raw. Y seguimos en vivo, competencia de la mejor en la que se aproxima por equipos. Un combate dos de tres caídas y hablando cosas buenas de DIY, cosa que no es fácil en mí. Debo decir que en la reyerta por equipos lograron vencer a la Academia Alpha y a Indus Chair para finalmente sucumbir ante los ganadores de la reyerta, quienes ahora son retadores número uno. And their opponents representing y los oponentes representando a Imperium, a Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci. Dicen las malas lenguas que hay cierta tirantez estos días entre ellos dos para ver quién consigue estar de mejor lado. ¿Y que hay, del que campeón. ¿Cierta qué, dijiste? ¿Perdón? ¿Dijiste que hay cierta qué? ¿Tirantez? Dios mío, cuando hables español, vienes a hablar conmigo. Yo no voy a perder mi tiempo, ¿sabes? Bueno, tu español no lo hablo, ¿qué te puedo decir? Bueno, entonces aprende el mío para que puedas hablar conmigo. Y si no, pues quédate inculto. Llevo años tratando. ¡Ay! Dos de tres caídas. ¿Sabes cuál idioma importa aquí? El que hable de estos dos equipos. Porque solo uno va a llevarse la victoria. Y repito, uno tiene especial interés en que Gunther, el campeón intercontinental con el reinado más largo en la historia, los vea como ellos quieren ser vistos. Bueno, pero que no se te olvide que últimamente quien se ha llevado como que las buenas, por así decirlo, de Gunther ha sido precisamente Gio. Giovanni Vinci es el que ha estado haciendo las cosas como que de mejor manera últimamente, a pesar de que Gunther le había dicho a Ludwig Kaiser, mira, cualquier metida de pata de este la vas a pagar tú. Por eso, repito, ha existido cierta tirantez entre ellos últimamente para ver cuál de los dos está de mejor lado con el campeón intercontinental. ¿Entendiste el contexto? ¿Entendiste el vocabulario? ¿Entendiste absolutamente todo? Bueno, yo no sé si tirantez es una palabra, pero está bien. Bueno, si no la buscas en el diccionario, no aprenderás. Y si no la buscas, no vas a saber que ya yo la agregué a mi propio diccionario. No, pero bueno, vamos a la contienda, que es lo que importa. ¿Y a dónde va Tommaso, señor, con su pierna? ¡Pescosa directamente de Kaiser! Bueno. ¿Será arrogante el tipo, digo yo? Mira, luciendo como luce, tiene todo el derecho de ser arrogante. El epítome de la elegancia europea. Al esquinero directamente. Además sabe que WWE iba el año que viene para Berlín. ¡Ay, Dios mío, para Alemania! Y Bash tiene que sentirse feliz porque va a su casa, ¿te imaginas? Que pueda, no sé, llegar como campeón de algo frente a su gente. Bueno, pero que no se te olvide que para empezar tiene que pasar por ese trabajo y para seguir no pudo hacer el trabajo que sí hicieron la semana pasada los hermanos Creed, que están subiendo como la espuma aquí en Monday Night. Fue una contienda muy difícil para todos, pero finalmente sí se lograron, sí, catapultar como retadores número uno. Apenas llegando, como lo cruza Gio con todo su poder. Este italiano es tremendo. Y ahí está alardeando Ludwig Kaiser, pero la maravilla fue de Giovanni Vinci. Mira, yo lo sigo por las redes sociales y cada vez que veo a Gio haciendo ejercicio, me siento tan mal, aunque acabe de salir del gimnasio, que regreso al gimnasio. Es impresionante el poder de este muchacho. ¡Oh! Antebrazo europeo perfecto, precioso, maravilloso. A la espalda. Vamos. Y
El ataque fue directo al área de los riñones y ahora tratando de evitar el doble ataque aquí de alguna manera, Ciampa, pero... ¿Tú qué te detrás de médicos? El primer ataque fue en los riñones, ¿este fue dónde? ¿Y este en dónde? Y te lo tengo que explicar. ¡Claro! Todo. Eres capaz que me vas a decir, no sé, en la punta del pie, pues me dice... en la pituitaria. ¿Dónde está la pituitaria? ¿Tú sabes? No. ¿Ves? Es obvio. ¡Oh, impacto! Yo creo que aquí lo que se sabe es que el dolor lo está sintiendo. ¡Uno! Dos de tres caídas. Pase lo que pase en este momento. Si Kaiser consigue vencer por conteo de tres a Ciampa, todavía queda una contienda más que ganarles. Y bueno, Johnny Gargano está descansado si es que logra entrar a esto, pero sea como sea... Claro, es dos de tres caídas, así que por cansado que esté Ciampa, esto todavía continúa. Han logrado establecerse nuevamente como una fuerza dentro de la división por equipos. Lo dejaron mareado a Kaiser y Ciampa parece que llega en relevo. In the middle. ¡Oh, directamente! No lo suelta. Se sigue abriendo camino, buscando ayuda. Kaiser no se lo permite. Y... ¡No! Falló el lazo. ¡Esta vez sí! ¡Al relevo! ¡Llega finalmente! ¡Muy bien! Es impresionante. Mira cómo entra. Viene con dos. El tres veces campeón norteamericano y viene con más. Y... Nadie Irlandés viene con el rebote. Falla el lazo. Un poco lento. ¡Y vuelve a revertirlo! ¡Y... Señoras y señores, buenas noches. Cuidado con un Gargano Escape. De cara contra la lona. Y sí, yo pensé lo mismo, que iba a buscar el Gargano Escape, pero... Por encima de la superior con tremenda patada. También tiene para Gio. ¡Lo sabía! Está clarito. Johnny Gargano con tremenda resortera por entre las cuerdas. ¡Cómo se lanza! ¡No! ¡Miren! ¡Ay, Dios mío! Claro, hace falta dos. Y lo revienta. Uno, y dos, y tres. Así se roba una caída. Así se adelanta. Bueno, qué buena. Por lo menos lo dijiste. Se la robó. Sostenimiento pantalonel. Pero la primera caída es para Imperium. Y lo hicieron juntos. Conteo de tres de que llegó. Pero por favor. Lo hicieron juntos. ¿Sabes lo que importa? ¡No! Pero mirando. Esto es a dos de tres caídas. Ahora T.I.Y. tiene que ganar dos caídas corridas y parece que están más que dispuestos a hacer precisamente eso. Que se den palmaditas en la espalda, que las necesitan. Pero así no van a...